Venimos a ver el parque municipal. El trabajo de Luján Antivero nos estaba contando que obviamente estaba terminando de darle terminaciones justamente a la pileta municipal, dada la decisión de la mesa de transición de hacer las colonias, de haberse puesto de acuerdo nuestro director Alberto Hohenstein con la directora entrante, que es Marcela Traverso, y por supuesto poner condiciones a la pileta significaba hacer algunos trabajos que evidentemente estaban faltando. No sé cómo es el tema con la empresa, cuáles terminaciones son las que la empresa tenía que continuar, pero sí, para usarla era necesario volver a repintar el piso para tratar de tapar algunas grietas que habían quedado en evidencia, con pintura más gruesa, marcar los andariveles, que es una pileta que cuando tomamos la decisión de hacer una única pileta sirve para entrenamiento o competencia olímpica, porque obviamente tiene las medidas para poder hacerse, y entonces marcar los andariveles era importante. Bueno, faltará completar lo que significan las duchas, el tema de las escaleras y el trampolín, elementos que obviamente tendrá que ser provistos por la empresa que tenía a cargo la construcción. Pero nosotros queríamos felicitar a Luján y a todos los empleados municipales que con mucho cariño trabajan para dejarla linda y que el próximo 16 de diciembre la pileta se pueda empezar a usar en función de las colonias previstas para este lugar. En un principio, agradecerle a ustedes por llegar hasta acá. Nosotros estábamos en la parte de los detalles finales de lo que es el organigrama de lo que es el verano. Nosotros, bueno, estando acá con la compañía de Luján, Luján puso a disposición mucha gente de la planta municipal para poder culminar con la obra, ¿no? Vemos que nosotros como profe tenemos que estar seguros que nuestros alumnos van a estar sin ningún riesgo en Colonia. Entonces, bueno, vinimos acá y hay algunas faltantes que estamos tratando de solucionarlo en este momento con la gente de la empresa, que, bueno, están ahí viendo los detalles. Falta muy poco, el 16 de diciembre en esta pileta estaría arrancando lo que es la temporada de pileta y lo que sería lo que es colonia para personas con discapacidad. Nosotros el cronograma lo teníamos de esa manera. El día 2 de enero estarían empezando las colonias de niños y adolescentes en este lugar. Son 150 chicos con personas con discapacidad que van a venir a esta colonia, son 150 adolescentes y son más de 600 niños que van a acudir a la colonia. Nosotros necesitamos como docente, ¿no?, como personal a cargo de niños, no tener riesgo para que el chico no pueda sufrir una lesión. Vos Héctor mismo lo dijiste, que estuvieron recorriendo y todavía hay mucho desperdicio de obra. Esperemos que para el comienzo de la colonia esto no esté, porque no podemos correr esos riesgos, no podemos tener que un niño se pueda lastimar con un hierro o con una piedra que esté al azar. Entonces, bueno, estamos haciendo esta recorrida para no tener estas cosas en el comienzo.